vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España, catedrático en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Administrativo en diversas universidades peruanas. Es profesor visitante o conferencista invitado en el Instituto Max Planck de Derecho Público, el Tribunal Constitucional Federal, la Fundación Konrad Adenauer y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Alemania, las universidades La Bolonia, La Sapienza y Pisa y la Corte Constitucional de Italia, Panthéon Sorbonne, París y Nancy en Francia, entre otras universidades, centros de estudio y altas cortes de España, Suiza, Argentina, México, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Corea del Sur, Qatar y Marruecos. Bien, señoras y señores, queremos dejar con ustedes al doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, magistrado del Tribunal Constitucional, quien abordará el tema jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional. Señor presidente, señores magistrados, señoras magistradas, amigos, amigas todos, la idea de encontrarnos aquí siempre es grata. Yo soy juez, soy hijo de juez, vi el momento de surgimiento de esta corte, nos ha tocado venir en alguna vez por las funciones administrativas que teníamos en el Poder Judicial en algún tiempo, hemos venido también en labor jurisdiccional y ahora nos toca en un papel académico. Y siempre es un placer con una corte tan dinámica y siempre preocupada por hacer las cosas cada vez mejor. Lo que se nos ha pedido es un breve recuento un poco de la actividad que estamos haciendo todos los que somos jueces, porque en el Perú todos los jueces y juezas son al mismo tiempo jueces constitucionales. En este día está muy de moda plantearnos que lo resuelva el juez o que lo resuelva el Tribunal Constitucional, cosa que, por ejemplo, hace unos años hubiera sido impensable plantearlo, ¿no? Que ante un problema donde hay, por ejemplo, un Congreso disuelto, no voy a decir si constitucional o constitucionalmente disuelto porque no quiero caer en el acta de opinión, entonces, que tanto quienes estaban pues, en la lógica, la dinámica de ese Congreso, como quienes están en la dinámica del gobierno, digan, esperemos qué dice el juez constitucional para poder responder. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que se puede hacer desde la labor de un juez constitucional? Y entendiendo también que en el Estado constitucional el poder es limitado, ¿qué cosas no puede hacer un juez constitucional? ¿Cuáles son los alcances de su función? ¿Qué cosas puede trabajar? ¿Y en qué cosas tiene que entender como límites a su acción? Y esto de cara a, entonces, viendo la coyuntura, entonces, en un libro que ya tiene en su poder el señor presidente de la Corte y algunos de los presentes, que es un resumen de lo que en su momento fuese mi tesis doctoral precisamente sobre el tema a los límites y alcances de la labor del juez constitucional. Bien, señores, y que por último, y por eso no menos importante, si lo que se trata es de proteger, limitar el poder para proteger derechos, la finalidad última de toda constitución, entonces hay una responsabilidad del juez constitucional de integración social. ¿Qué significa eso? Entonces, promover la lectura del derecho y de los derechos de manera que pueda atenderse de la mejor manera posible a los sectores vulnerables. Y por eso vamos encontrando jurisprudencia, como el caso como vinculados a las personas de la tercera edad, el caso, por ejemplo, de la señora Churarata, esta señora de 90 y tantos años, sin problemas económicos, quiere pedir un préstamo al Banco de la Nación y dice, no es que no tengas dinero, lo tienes. No es que no seas buena pagadora, lo eres, pero tienes más de 90 años y por eso tenemos órdenes de no prestarte. Oiga, es que hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda. Es que la señora no tiene condiciones para pagar. Si me dijeran que no tiene condiciones para pagar, yo entiendo que un banco no le preste. Pero es el banco, incluso un banco de la nación.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que resolver un juez constitucional, señores? Esta persona tiene derecho a que, como que cumple los requisitos que cualquiera se le piden para un préstamo, se le tenga que dar el préstamo. Lo mismo podemos hablar de otros sectores. El tema de las lenguas originarias es un tema central. En el Perú tenemos 48 lenguas originarias. Y hay zonas en el país donde hablar en castellano es casi una anécdota. O es un segundo idioma. En Apurímac, vayan ustedes a Apurímac, y el 71% de la población habla quechua chanca. El castellano, cuando se entiende, es una segunda lengua. Ya. La señora vía Cáceres del Tinoco vive en las afueras de Carhuaz, en un caserío. Tiene su chacrita. No es quechua hablante y es analfabeta en castellano. ¿Cuál es el trabajo de esta señora? Llevar las cosas de su chacrita al mercado de Carhuaz para casi todo el día quedarse y venderlas, y de eso vive, de eso come. Pero en Carhuaz, algún brillante funcionario municipal se le dijo: no, vamos a poner restricciones, solo turno de mañana o turno de tarde. Y a la señora, que no habla castellano, que menos escribe en castellano y que por ese no lee en castellano, se le hace firmar un papel, y ese papel dice: ya no puedes estar todo el día en tu puestito, solo puedes estar en la mañana. Entonces, con lo cual, la señora le toma más tiempo irse desde su caserío a Carhuaz para vender las cosas que entonces el tiempo que tiene para vender. Literalmente la estamos matando de hambre. ¿Por qué? Porque siendo una ciudadana peruana, en tanto y en cuanto habla quechua, en una zona donde la población es predominantemente quechua hablante, es considerada una ciudadana de segunda clase. ¿Qué es lo que hace la sentencia del Tribunal Constitucional? Señores, entonces aquí en el Perú tiene que manejarse un mapa etnolingüístico. Tenemos que ver en qué zonas del país las lenguas originarias son predominantes. Y ya se ha comenzado, en función a esa sentencia del Tribunal, a que hay en Apurímac, en Cusco, en Ayacucho, se está comenzando un curso con los aguajones, a que en los servicios públicos se den en la lengua predominante en cada lugar. El mismo Tribunal Constitucional está abriendo, estamos capacitando a personal, porque una cosa es hablar quechua en el lenguaje cotidiano o aymara en el lenguaje cotidiano, y otra cosa es atender y tener técnicamente, ustedes que lo hacen todos los días saben a qué me refiero, estamos capacitando para atender y dar los servicios del tribunal en lenguas originales. ¿Qué más? En este sentido, que es importantísimo, ¿no? Para la vista. El caso de las hermanas Cies. Las chicas, 18 o 19 años, viven en Amazonas. Les permiten estudiar en el colegio primario. Secundaria no. ¿Por qué? Porque el colegio de secundaria, ese mismo colegio, se convierte en colegio solo de hombres. Y las chicas no pueden hacer secundaria, salvo que vayan 2 horas caminando por la selva, 2 horas subidas en Peque-Peque, y vayan a la clase nocturna en Bagua Grande. Y después, claro, que se regresen 2 horas caminando por la selva y que encuentren que Peque-Peque puedan subir las otras 2 horas para ver si llegan a su casa y no les pasa algo en el camino. Eso es inaceptable. Eso porque no hay una programación de cuál es de los sitios donde se requiere educación rural, cómo, cuánto, en qué condiciones. Entonces la sentencia no solo salva el caso de las señoras, sino establece, y ya está en funciones, un plan de reestructuración de la educación rural en todo el país, para que, siendo este un país donde mayoritariamente, aunque nos duela a los caballeros, hay más mujeres que hombres, el acceso a la educación sea en similares condiciones para mujeres y hombres. Entonces, ese es por mencionar algunos casos, una labor importantísima que puede hacer un tribunal constitucional y un juez constitucional de integración social, de acercar a los sectores más vulnerables al acceso al pleno ejercicio de sus derechos. Muy bien,
Y para esto tenemos muchas técnicas, técnicas procesales. Por ejemplo, si yo tengo una sentencia y tengo una sentencia como la de la señora Arellano Cerquén, jueza, como muchos de los aquí presentes, donde me daba una información del extinto Consejo de la Magistratura sobre qué habían dicho de mí, por lo cual me habían no ratificado, entonces, ¿por qué voy a pedir que haya cientos, mil casos que se planteen exactamente sobre lo mismo? Procesalmente, en ejecución de sentencia, colguemos todos los que están en la misma situación. Eso se llama declarar un estado de cosas inconstitucional. Es un instrumento que lo inventaron los norteamericanos, que lo han desarrollado sobre todo y mucho los colombianos, y que nosotros también ya lo utilizamos en muchos casos. ¿Y qué otra cosa? Cuando ya el problema no es procesal, sino es de fondo, violación sistemática del ejercicio de ciertos derechos fundamentales. Y violación porque hay omisión, porque el que tiene que regular no reguló, sea alcalde, sea legislador o sea gobierno en cualquiera de sus niveles. Bueno, en el mientras tanto, hay quien se le responsabiliza concretizar los valores, los principios, los derechos de una constitución, es el que va a decir cómo se trata el tema. Si no, no hubiéramos podido resolver el caso de la señora Cierza, todavía no tendría que estar buscando qué código llevarlos o qué comprarlos. Entonces, claro, uno se dice, el juez constitucional está muy lejos de ser aquel que dice, esto no va porque es inconstitucional. Era un poco la lógica inicial que nos decían cuando era legislador negativo, ¿no? Entonces, la ley dice esto, si la ley es inconstitucional, no pasa, y eso es lo único que puede ser un juez constitucional. No, señores, el juez constitucional es un intérprete vinculante de la Constitución, que desarrolla, que permite concretizar los espacios de la Constitución. Y tiene por eso muchísimas más atribuciones. Pero tampoco puede manejarse sin control. Porque no podemos cambiar la dictadura del monarca absoluto o del gobernante absoluto por la del juez absoluto sin control. Siempre las cuotas de poder reclaman cuotas de control, porque si no, el que tiene poder tiene la tentación de caer en el abuso de ese poder. Entonces, el juez constitucional, la jueza constitucional, tiene que tener límites para su casa. Ya, su autocontrol, eso está muy bien, pero ¿es suficiente? Es insuficiente. O sea, usted puede hacer la mejor buena de voluntad, decir, no me voy a ir más allá. Y voy a cuidar, por ejemplo, por no mirar a nadie en particular, la dieta. Pero le ponen un pastel o un sándwich muy atractivo y vamos a ver cuánto le dura la fuerza de voluntad. Entonces, ¿basta entonces con el autocontrol? No basta. Entonces, ¿qué elementos tenemos que tener presentes allí para tener claro que hay límites a la labor de un juez o a la labor de una jueza constitucionales? En primer lugar, son intérpretes. ¿De qué? De un texto y de lo que se desprende de ese texto. Son intérpretes de una constitución. El juez constitucional no resuelve en función de lo que le gusta, de lo que ha leído teóricamente le parece mejor. Resuelve en función del parámetro constitucional, de lo que dice la Constitución, de lo que se deduce de la Constitución, de lo que se puede entender en una lectura convencionalizada de la Constitución. Pero no se inventa una Constitución, ni elementos que no se desprenden de esa Constitución. Primer límite, claro, interpreta un texto, puede hacerlo, debe hacerlo de manera creativa, pero no puede inventarse algo que esa pauta no recoge, o plantear como válido algo que es completamente lo contrario a lo que esa pauta recoge. Segundo elemento a tomar en cuenta: el juez constitucional es autoridad y tiene autoridad. Si eso implica reconocer límites, que tiene todo el que tiene cuota de autoridad. Primer límite que tiene todo el que tiene cuota de autoridad: una mínima racionalidad, ¿verdad? Yo no puedo decir que al mismo tiempo usted es propietaria y no es propietaria. Hay una cuestión lógica.
Entonces hay temas que no admiten un tercio influyente, ¿verdad? O es propietaria o no es propietaria, aquí no hay historias. Para los menores aquí, un juez constitucional no puede contestar como Cantinflas. O sea, tiene que responder a un básico control de logicidad. Tiene que responder entonces a un principio, lo que dice no contradicción, por ejemplo. Yo no puedo decir que algo es y a la mitad de mi sentencia decir que no es. Yo no puedo decir que usted a la vez es propietaria y no lo es. Tiene que apuntar patas de esos de logicidad con las cuales todos los que hemos tenido que ver de alguna manera con la formación, por ejemplo, en espacios como el de la Academia de la Magistratura, hemos visto con cierto detalle. Dos, ya no solamente hay que ser racional, hay que ser razonable, hay que no puede ser arbitrario. No, por ejemplo, acá el doctor le dijeron que yo iba a hablar de otro tema y como entonces esperaba escuchar otra cosa, se enoja. Y como se enoja, saca una pistola y me dice, doctor, lo voy a matar, no le estoy dando ideas. Pero frente a eso, ya el señor presidente de la Corte me ha advertido que el doctor es un poco violento y que me la ventaja, porque soy el que hace el ejemplo, yo saco una pistola y disparo antes y probablemente, en ejemplo, pues, disparo mejor. ¿Violación de derechos? ¿O hay un límite razonable y proporcional que esté en juego? Ahora, si él me amenaza, me dice que me va a matar, pero en vez de sacar una pistola, saca un peligroso chiquete de agua, ¿yo puedo responderle con un bazooka? Entonces, de poder prácticamente, puedo. Pero eso no responde a un parámetro de proporcionalidad. La actuación de cualquier autoridad tiene que ser razonable, la actuación de cualquier autoridad tiene que soportar un test de proporcionalidad. Esos son límites a la actuación de cualquier autoridad en general, como lo son también el deber de motivación. No, es que usted va preso porque yo quiero. No, no, un momentito. Usted va preso porque ha cometido un delito. Y ese es el delito que ha cometido. Y tengo que explicar las razones por las cuales justifica que usted vaya preso, en unos casos con agravantes y otros casos con atenuantes. Y usted tiene como autoridad también lo que se llama corrección funcional. Tiene atribuciones, tiene competencias. Si usted es jueza, no es alcaldesa. Si usted es juez, no es al mismo tiempo ministro. En cosas que usted no puede hacer, no le corresponde hacer, no tiene competencias para eso, y eso tiene que ser claro con cualquier autoridad. Pero además, ya no solo la Constitución, ya no solo sea autoridad, sino de qué autoridad hablamos. Es la autoridad de un juez, y la autoridad de un juez es una autoridad que ejerce interpretación y control de carácter jurídico, no de carácter político. El juez, por ejemplo, no dice, yo escojo esto porque me gusta más, o porque yo soy del color verde, azul, blanco, negro, y el señor es de otro color. No, no, no. O porque me parece que lo está haciendo mal. No, el juez resuelve en función de derechos, obligaciones, competencias y cómo se entiende que interlaza eso en un caso concreto. El juez va a decir, si usted es propietaria, en función, así, le reconoce que usted tiene un título de propiedad debidamente escrito frente a la intención de la mitad de esta parte de quedarse con su territorio aprovechando que usted esté escuchando esta conferencia. O sea, los jueces no hacemos control de calidad ni de oportunidad. Y eso no lo he inventado yo. Eso es Alberti, Derecho Dúctil, uno de los libros de lectura obligatoria para que quiera entender la filosofía del derecho y la actuación de un juez. Luego, el juez resuelve en función de los casos que se le presentan, para decirlo en términos más técnicos, porque aquí hay procesalistas muy destacados, las pretensiones que se le plantean.
a tal caso lo que es conexo con esa pretensión. Pero si a ustedes se les va a buscar para que resuelvan un proceso de pago de soles, no van a resolver además. Entonces, por ese proceso de pago de soles que hay que construir una ampliación de la avenida Izaguirre, ¿no? No está dentro de lo que les han planteado discutir. No está vinculado tampoco para establecer una conexión en eso. El juez conoce el derecho, puede interpretarlo de manera creativa para limitar el poder, para asegurar el ejercicio de los derechos, pero lo que no puede romper es con una mínima congruencia procesal. Luego, para ir ya ahí cerrando, el juez también tiene que respetar el parámetro convencional. Si el Perú ha firmado un tratado que dice no se aplica la pena de muerte para ciertos supuestos, usted no puede aplicar la pena de muerte. No es que me gustaría, sí, pues a mí me gustaría muchas cosas también, pero no tengo competencia para eso. Y el tema también de la especificidad. Este mundo es un mundo cada vez más con novedades. El señor, por ejemplo, está mirando su celular y en tiempo real se puede estar comunicando con cualquier parte del mundo a través de programas como un WhatsApp. Ya no ni siquiera necesitamos pagar un roaming para poder hablar con nuestra familia que está afuera. Si está en un sitio de internet, nos comunicamos con cualquiera. Y a veces le pegamos un chasco porque están a 9 horas de diferencia y la persona está completamente dormida. Y lo último que quiere es contestarnos. Pero bueno, estas cosas también pasan. Pero a lo que vamos es, un juez no es un experto en genética, ni en informática, ni en una serie de materias. No es la decisión de un juez la que nos va a decir, por ejemplo, cuándo se generan ciertas cosas. Entonces, el conocimiento técnico especializado también es una limitación de la persona del juez. Usted no es ingeniera, no ha hecho un curso de estructuras, entonces no va a poder decir si el edificio está bien construido si no se lo dice un perito ingeniero. No, es que a mí se me ocurre que es así. No, pues su sentencia tiene un límite como juez constitucional, como jueza constitucional. Y por último, para mencionar esto, la naturaleza de los casos. Hay casos que son bastante claros para resolver. Yo vengo, le arranco la cartera a la señora, me voy corriendo por la Izaguirre y me agarran mandados por el señor presidente de la Corte, los muchachos de la Policía Judicial. Entonces, ahí es claro cómo se resuelve el caso, ¿verdad? He cometido un delito. Si en función de la gravedad del delito, se me va a hacer una detención, ¿sí? Porque va a ser flagrante, y se me va a hacer una investigación y va a llegar a una conclusión y voy preso. Pero todos los casos son así de claros. Los autores de la filosofía del derecho hablan de que hay casos fáciles, hay casos intermedios, hay casos difíciles e incluso casos trágicos. No es que me quiera poner duro a esta hora de la noche, no. Cuando hablo de los casos trágicos es situaciones extremas donde el juez resuelve en un contexto donde ambas partes pierden. Donde el conflicto siempre significa escoger cuál es el mal menor o donde se causa el menor daño posible. Pongo un ejemplo siempre duro, el del aborto terapéutico. A ver, ¿la madre tiene la culpa de la situación de riesgo? No, la criatura por venir tampoco. ¿El juez o la jueza constitucional puede hacer vivir a los dos? La misma naturaleza de la situación opera como un límite a la capacidad de labor que tiene el juez constitucional. Señores, a lo que quiero ir con esta presentación, que he tratado de hacerla breve, es que nosotros, como personas que trabajamos en el Poder Judicial o en el Ministerio Público directamente de cara al Poder Judicial, muchos con labores jurisdiccionales y otros con apoyo a labores jurisdiccionales, tenemos una enorme responsabilidad. No solo somos jueces civiles o jueces penales, sino somos jueces de la Constitución, de la constitucionalidad. Y tenemos por eso toda esta gama de competencias. Pero esta gama de competencias hay que ejercerlas con responsabilidad. Y hay que ser conscientes que, si bien
los deberes que se nos han dado ahora son muchos, también las cortapisas para ejercerlos son bastantes y son muy importantes siempre tenerlas presentes. Si no, en nombre de la defensa del derecho y los derechos, vamos a hacer un remedio peor que la enfermedad que queramos resolver. Estas ideas yo quería compartir con ustedes, y si ya no el cansancio de las horas de trabajo, entonces lo impide, estoy con todo gusto muy llano a contestar las preguntas que crean que es conveniente formular. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta del público? Doctor, buenas noches. Lo felicito por la didáctica de su exposición. Mi pregunta es concreta, la siguiente. En el Código Penal estamos viendo algunas desproporcionalidades. Es un ejemplo. Tengo dos muchachos que asaltan a un transeúnte. Uno tengo una pistola y el otro le rehúsa las pertenencias. Le encuentra una pistola y le rehúsa porque era policía. Huye con la pistola el que le sustrae y el otro le dispara en la pierna. Lo deja con. Bueno, queda cojo, ¿no? Por lesión. Ahí la pena que le han aplicado es 35 años. Por haberse cogido 35 años, por la edad y todo, porque correspondía cadena perpetua, porque es robo agravado con lesiones graves. Pero ¿qué hubiera pasado en todo caso si esta persona le dispara y lo mata al policía? Le hubiera dado menos pena y no una cadena perpetua. Le convenía entonces matarlo y no robarle y herirlo. Ahí hay una desproporcionalidad, por ejemplo. Sin duda plantea un problema muy importante. ¿Hasta qué punto el diseño de los tipos penales y la persecución del delito en el Perú responde a una lógica de política criminal o responde a algunos impulsos manejados desde quienes dictan las leyes o de quienes las promueven, más bien para responder a algunas situaciones que son consideradas repudiables por el contexto ciudadano y no responden a una construcción sistemática ordenada a eso? La pregunta es, si usted como juez puede cuestionar ese tipo de situaciones, obviamente si se presenta un caso específico donde se plantea esto, usted puede hacer una evaluación de constitucionalidad e incluso de convencionalidad sobre los parámetros de la proporcionalidad de esta situación. Ahora, como estas cosas, muchas veces en corporaciones como las que pertenecemos, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, no son fáciles de entender, váyase con cuidado y fundamente muy bien si va a ejercer un control de constitucionalidad o un control de convencionalidad para que, por ejemplo, no estén las puertas de alguien que lo acuse de prevaricato, por lo menos de una conducta funcional. Entonces, pero de que puede hacerlo, puede. Es más, si vamos al parámetro constitucional y convencional, debe. Ahora, ¿qué es lo que yo haría en un caso como este que usted está planteando? Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que queremos discutir? ¿La sanción concreta o la política criminal en sí? Primero hay que ponernos en claro cuál es el elemento inconstitucional aquí. Entonces, y segundo, ¿qué proceso está conociendo usted? ¿Está conociendo un proceso de control abstracto? Por ejemplo, una acción popular y está discutiendo en ese escenario de una acción popular algún decreto supremo que entra a hacer una reglamentación de alguna situación, o usted está haciendo un control de una situación concreta en la cual solamente le permite hacer un control sobre normas si las normas son autoaplicativas. O sea, me explico, el concepto de normas autoaplicativas, si no se tiene presente, es aquella que norma que con su propia existencia no necesita de ninguna reglamentación ni pauta posterior para tener pleno efecto jurídico. Si yo digo, o mejor dicho, nuestro señor presidente de corte dice: mañana todo el que quiera entrar a este local de la corte con menos de 1,50 m será colgado,
Entonces, eso no necesita nada más que la formulación de quien tiene autoridad en este espacio como para por lo menos generar una amenaza. Y ahí puede claramente plantearse pues un amparo, un proceso constitucional contra la norma, sin necesidad de esperar a un acto concreto que se dé. Entonces, de que usted puede ejercer control, puede. ¿En qué escenario? Depende pues qué caso concreto se plantee, y hay que ver. Siempre es más fácil atacar a la medida específica que a la política criminal, entonces mal planteada, porque finalmente hay también una suerte de deferencia al legislador para el diseño de una política criminal. Entonces, así pasó en el Perú durante mucho tiempo. En el Perú durante mucho tiempo se violaban derechos más fundamentales de manera sistemática. Dos borrachos discutían, uno lo mataba al otro borracho y lo metían preso porque había un estado de emergencia por terrorismo. Y no lo ponían ni siquiera a disposición del juez. Y lo peor de todo, la norma decía que en estado de excepción no había habeas corpus y amparo. ¿Qué hizo un juez de varios de estos casos? Pepe sabe exactamente a quién me refiero. Entonces, aplicó la opinión consultiva 8, lo colocó como una iniciativa 9 de la Corte Interamericana y dijo: no puede aplicarse el estado de excepción para cualquier situación, tiene que haber una vinculación razonable, necesaria, con la medida concreta tomada. Entonces, y esta persona será detenida por lesiones de seguidas de muerte, pero no con el tratamiento terrorismo. Y esos pronunciamientos valientes que hicieron, que en el de años después, eso sea lo que tengamos previsto en el texto de la Constitución de 1993, donde ahora sí la Constitución dice que eso se puede. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que ser claros, como todo buen juez o toda buena jueza, es qué situación estamos enfrentando, a través de qué medio estamos enfrentando y cuál es la sustentación constitucional o convencional que podemos plantear. Y en función al tipo de caso que tenemos, los efectos que esto puede tener. Y tengo que hablar así en abstracto porque no se crea, de estos casos hay muchos que llegan al tribunal, entonces tampoco quiero caer en esa incómoda situación de adelanto de opinión, pero creo que, espero por lo menos, que algunas de las ideas que les he dicho les sean de utilidad. A ver, escuchemos aquí a mi buen amigo Pepe Neira. Gracias, en primer lugar, maravillosa exposición. Hay algunos problemas concretos con temas de la valoración de la prueba. Sin duda. Primero arranco con el tema de Mohamed versus Argentina, de la condena del absuelto. No sé si habrá llegado algún habeas corpus al Tribunal Constitucional. Todavía ninguno. Porque el asunto está en el sentido que, si es posible, a través de la casación, que podamos garantizar un juicio de hecho, si se puede entrar por dos derechos constitucionales que podrían ser principio de presunción de inocencia y motivación. Eso por un lado. A ver, vamos por partes. Ya, perfecto. Todavía no hemos tenido un caso entonces que refleje la discusión que se tuvo en el caso que mencionas. Dos, el tribunal ha tenido una posición muy errática, por decirlo menos, frente al tratamiento de los temas probatorios y los temas de motivación. En algunos casos ha reclamado, y creo que es lo correcto, que a un tribunal constitucional en principio no le toca hacer una revisión de la valoración de las pruebas hechas por la judicatura ordinaria, y en otros casos se ha metido con todos zapatos, casi comportándose como si fuera un juez penal, que no lo es. Entonces, visto la línea de lo que algunos de mis colegas piensan en el tribunal al respecto, sería de pronóstico reservado cómo se entendería la situación. Luego, hay otro problema que de casación penal, que el experto eres tú, lo conoces mejor que yo. Nuestro modelo casatorio no es precisamente el modelo casatorio francés clásico. Entonces, ¿hasta qué punto permite ciertas flexibilidades? Nosotros la tenemos fácil. Ya no tenemos casación para ver habeas corpus y amparo en el tribunal. Con lo cual, eso nos permite hacer un pronunciamiento sobre hechos y sobre derecho. Y en la línea de sentencias de corte dialógico que estamos planteando para todo tipo de procesos,
permitimos para una mejor ilustración informes sobre hechos, incluso en procesos de control abstracto. Pero nadie ha hecho a nivel del tribunal nuestro una evaluación sobre cuál es el modelo casatorio vuestro y si el parámetro constitucional y convencional previsto les permitiría ejercer una competencia sobre hechos cuando tradicionalmente, aun cuando ya no es el modelo de nuestra casación, ha sido pensada básicamente para análisis de situaciones de derecho. Entonces, ahí me quedo. Entonces, el escenario, no tenemos el caso, no tenemos una línea jurisprudencial clara con estos temas cuando han llegado al Tribunal Constitucional. No es un secreto para nadie que la gran discusión de, por ejemplo, que se viene con la prisión preventiva a propósito de un caso bastante sonado, va a ser precisamente hasta cuánto es el nivel de valor de análisis que puedo hacer de los elementos de una prisión preventiva y entre ellos valoración de pruebas. Eso es buena parte del pleito. Entonces, no te podría yo decir en ese contexto qué resolveríamos. Te podría decir qué resuelvo yo, pero te adelanto opinión para el caso que tenemos que resolver este mes. Pero ya conociendo un poco mis textos, sabes por dónde va mi tendencia. Yo creo que, entonces, cada cual al ejercicio de sus competencias, mientras en esas competencias no viole las competencias de otro o no viole derechos fundamentales. Bien, permíteme por favor una cosa final. En la Corte Suprema se ha expedido la primera sentencia plenaria casatoria penal, que es la 1-2017, a propósito de un caso de lavado de activos. Pero sí, en la parte procesal se empezó a hablar del estándar de prueba. Ajá. Y entonces, a pesar de que el Código Procesal Penal no tiene un origen anglosajón, adversarial, sino europeo continental, se ha utilizado una frase para condenar a personas que dice que la prueba tiene que ser más allá de una duda razonable. Uh-huh. Ustedes hace 3 o 4 meses han declarado fundado un habeas corpus a favor de la señora Vencia Mesa. Sí. Que se ha declarado nulo una sentencia, es un problema, me parece, de construcción indiciaria, prueba indiciaria. Entonces, no sé si ya me has dicho ya que ahora van a pronunciarse en este tema importante, pero en general lo que quería saber era, en esta sentencia plenaria casatoria de estándar hemos dicho, según las reglas del Código Procesal Penal, para abrir un caso, indicios de sospecha, para formalizar una investigación, reveladora, para acusar, para condenar, lo que tú me acabas de escuchar. Y hoy día se habla mucho de la sana crítica racional y se habla de razonamiento probatorio. Así es. Entonces, en el TC, en algunos otros casos, han tenido la oportunidad todos los años que estás a través de habeas corpus de que se haya entrado este tema para que nos pueda orientar a nosotros los jueces. Desafortunadamente no, porque nos hemos encontrado con niveles de cuestionamiento más primarios, más notorios. Tú mencionabas el caso Vencia Mesa. Con todo respeto, en ese caso hay un tratamiento, ya que no es de valoración de prueba, sino de una serie de situaciones por lo menos discutibles a nivel procesal, que permitían llevar a la conclusión que no estábamos ante una santa estampita, pero que no se le podía sostener la pena que se había planteado. Entonces, no han llegado casos de esa complejidad. Es más, si te das cuenta, ha habido en algunos temas recientes en el ámbito penal complementariedad. La casación de Moquegua es el antecesor de lo que se dice en Heredia y Humala, y después viene la pequeña casación vuestra y lo que acaban de decir en el pleno casatorio. Si mis colegas fueran coherentes, la respuesta a la prisión preventiva en casos posteriores ya estaría cantada, vamos a ver. Pero hasta ahora se ha habido una línea coherente en los temas que hemos tocado, que ustedes también han tocado. Este problema en particular no nos ha tocado verlo todavía. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo abusar la paciencia de los doctores hoy? No es abuso. Doctor, es una decisión constitucional, de verdad que por sus textos y por su trayectoria lo conocemos como un juez humanizado, ahora no, efectivamente un juez tiene que ser razonable. En perspectiva pensando, en Colombia hace pocos años, el caso de Ovidio González, una persona que estaba prácticamente
en sus últimas etapas de su vida, simplemente quería morir en paz. La Corte Constitucional de Colombia autorizó finalmente que ocurriera esta situación. Acá en el Perú, hace pocas semanas, se ha difundido ya, pero ya viene hace buen tiempo ya el caso de la señora, la psicóloga Ana Estrada, que también está en la misma situación. La pregunta que le hago es, más o menos, ¿cuál es la perspectiva o cuál es la orientación más o menos que tiene en el tema de la eutanasia nuestro Tribunal Constitucional? Primero, nunca hay un caso de estos. Entonces, con lo cual, si la línea es de antecedentes de pronunciamiento, menos aún de precedentes, no los hay. Segundo, ¿hay conocimiento cabal de cuál es el parámetro convencional con el que se han manejado estos temas? Sí lo hay. O sea, nuestros magistrados y nuestros asesores están al tanto de lo que se ha dicho en estos temas, no solo en la jurisprudencia de otros países vecinos, como bien menciona usted aquí el doctor, sino de lo que se ha dicho en el sistema universal y el sistema interamericano. Ahora, que la comprensión del tema sea la misma, no, basta con ver la jurisprudencia del tribunal en varios derechos, entonces la comprensión de los derechos y en la comprensión de la convencionalización de los derechos, y tenemos en líneas generales dos grandes dinámicas en el tribunal que pueden hacer pensar que cuando se presente este tema vayamos a tener dos grandes posiciones. Y además ahí hay que distinguir entre eutanasia y algunos tipos que no son propiamente eutanasia, ¿no? Entonces, no es lo mismo entonces pedirle directamente a alguien que te prive de la vida que a jugar a establecer un circuito de varias personas que van haciendo las etapas. O sea, no es lo mismo el caso colombiano que el famoso caso español, donde todos a una y nadie se sabía quién lo había hecho, el caso que justifica esta película Mar Adentro, ¿no? Entonces, allí no hay alguien que te pone una sustancia para que se acabe tu vida que consideras que no tiene condiciones de dignidad. Ahí es, alguien pone un frasquito, el otro pone un liquidito, el otro pone una caña. Entonces, con lo cual se diluye la eventual cadena de responsabilidad. Entonces, hay que ver. Y hay también un supuesto que se viene dando y hay que visibilizar el problema en el Perú. Entonces ya existen muchos casos, y todos lo sabemos, pero no tenemos cómo probarlo, de personas que buscan mejores condiciones para morir. Y entonces y que contratan médicos y enfermeros que van a las casas para ya no buscar una situación de curar a quien se considera curar, sino hacer sufrir menos a la persona que ya está en situación terminal. ¿Eso se puede? ¿No se puede? Nadie ha presentado todavía ningún caso ante, no sé si al Poder Judicial, pero por lo menos ante el Tribunal Constitucional, ninguno. Entonces, de que estamos enterados de la dinámica de la discusión, sí. De que hayamos tenido algún caso que nos obliga a tener respuesta, todavía eso no ha ocurrido, pero estoy seguro que va a ocurrir muy pronto. Gracias. Bueno, parece que hay alguna, no sé si hay alguna pregunta más, o el derecho constitucional a la cena nos ha ganado. A ver, hay una pregunta más. Entonces. Buenas noches, señor magistrado del Tribunal Constitucional, Luis Espinosa. La pregunta puntual, ¿cuál prevalece más, un precedente vinculante del Tribunal Constitucional o un precedente vinculante jurisdiccional de la Corte Suprema respecto a la prisión preventiva? Ya hemos visto que el Tribunal Constitucional anteriormente anuló una sentencia condenatoria de la Corte Suprema en el caso de Liliana Llamoja, y que sentó un precedente sobre las motivaciones, la tipología de las motivaciones de las resoluciones judiciales como deberían resolver los jueces. Esa es mi pregunta. Vamos con todo gusto. En primer lugar, el legislador, que suele ser un político y no un técnico, ha cometido una redundancia que hay que tratar de evitar. Los precedentes fijan reglas, y si fijan reglas son vinculantes siempre. En realidad, no hay en la lógica peruana, en tanto y en cuanto el precedente siempre fija reglas, entonces no hay precedentes no vinculantes.
Lo mismo pasa a nivel administrativo. Habrá INDECOP y muchos órganos en el presidente de observancia obligatoria. ¿Es que hay algún precedente que no la tenga, por lo menos en el diseño peruano? Entiendo que en otros países podría ser discutible, pero en el caso nuestro, ni el precedente administrativo, ni el precedente jurisdiccional, ni el precedente constitucional deja fijar perlas. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que hace, es vinculante siempre. Dos, no hay una relación de jerarquía entre los precedentes que pueda fijar una Corte Suprema y un Tribunal Constitucional. Hay una relación de competencia. Entonces, los precedentes de la Corte Suprema son los que cierran la discusión de temas que son propios de la judicatura ordinaria. Entonces, a mí puede no gustarme, o gustarme más, o gustarme menos, la calificación que haga, por ejemplo, la sala a la cual pertenece el doctor Neira, entonces, sobre algún tema, pero eso no lo hace, primero, inconstitucional, y segundo, no me da competencias para fijar un precedente. Porque hay temas que son propios, en principio, de la judicatura ordinaria. La valoración de las pruebas, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre si hay una actuación con infracción de, entonces, elementos constitucionales? Usted mencionaba Yamoja. En Yamoja la infracción es muy clara. Entonces, las reglas del sano juicio, la preparación, además, la terrible práctica antigua ya desterrada, que el pobre magistrado que era parte del Consejo Ejecutivo toda su vida dedicado al derecho civil, cada vez que había un hueco en la Suprema era laboralista de día, penalista a la mitad de la tarde, y si a la noche había un caso administrativo también tenía que verlo. Entonces nos lleva a un fallo que entonces la justificación, la motivación es por lo menos endeble, y ahí la sentencia del caso es buena en esa parte, porque explica que cualquier justificación no es motivación y hace las veces del manualito y te pone los tipos. ¿Dónde se cae la sentencia de Yamoja? Cuando comienza precisamente a evaluar la parte de la valoración de las pruebas que no le tocaba hacer. ¿Qué pasó allí? La buena mano de entonces quien presidía en ese momento el Poder Judicial para poder sacarse rápidamente del conejo una nueva sentencia y salvar los problemas de que esa situación se generaba. En la prisión preventiva, que es el otro tema que usted plantea, en realidad la sentencia Humala Heredia no corrige un pleno casatorio, lo que hace, porque no toca, y más bien repite muchos los elementos del pleno casatorio del caso Moquegua. Lo que señala es que hay una situación que se ha generado de indefensión en tanto y en cuanto la Corte Suprema no quiso ver la casación y después se negó a la queja de la casación. Y eso es lo que da un margen para poder revisar esa prisión preventiva. Entonces, ahora, ¿por qué planteo esto? Porque no hay aquí ni primos mayores ni primos menores. Acá hay precedentes para ciertas competencias y precedentes para otras competencias. Si se está hablando de la comprensión de derechos fundamentales o se está hablando de reglas de límites constitucionales al poder, obviamente a quien corresponde plantear esos temas es a un precedente constitucional. Si se está hablando de precedentes, por ejemplo, para establecer ciertas pautas en el trámite e incluso en la valoración de las pruebas, por citar dos ejemplos, dentro de casos de la judicatura ordinaria, nada tiene que decir un precedente del Tribunal Constitucional. Eso es labor de un precedente citado por la Corte Suprema. Cada cual en su sitio, que es la corrección funcional que el Estado Constitucional a todos nos demanda. Bueno, muchas gracias.